Muy buenas tardes, estamos en su noticiero favorito, DMS por la tarde. Últimamente en el país ha habido muchos problemas con los porros, han atacado a mucha gente y destruido muchas instituciones. El día de hoy les tenemos una entrevista especial donde un sujeto fue agredido por uno de estos porros. Vamos a la entrevista. Buenas tardes, estamos aquí en los sucesos que acaban de pasar en la institución MAME. Mi nombre es James Bond. Y vamos a preguntar, a entrevistar a un lastimado, agredido por un porro. Señor, ¿cómo se siente después de su ataque? No, pues me siento mal. Me rompió el brazo y me pateó el trasero. Bueno, como pueden ver, lo golpeó, lo agredió, le quebró el brazo y le pateó el trasero. Bueno, señor, ¿usted qué andaba haciendo cuando pasó eso? Pues estaba viendo de que los porros llegaron. Nomás corrió uno y no lo vi y me atacó. Entonces, ¿no le dio tiempo para reaccionar? No. Ok. Bueno, ¿usted cómo se siente al ser atacado? ¿Se siente usted sentimentalmente? Mal. Mi autoestima está muy bajo. Siento que me puedo suicidar. Ya. Ok. Ok, como pueden ver, los ataques de los porros son muy peligrosos, tanto físicamente como mentalmente, emocional. Bueno, a continuación les pondremos al cabo para los televidentes un video del suceso tan trágico que pasó este muchacho. Acompáñenme. ¡Ay, pendejo! ¿Cómo que dijeron? ¡Mátalo! ¡Ey! ¿Tú qué estás viendo? ¿Qué estás grabando? Bueno, estamos en el hecho de los sucesos. Allá pueden ver, allá sucedió el trágico accidente. De aquel lado, como podemos ver, creo que me parece que todavía hay sangre. La verdad, creo que fue algo muy cruel, que fue agredido por los porros. Pero tengan más cuidado. Recuerden, al voltear para cruzar una calle, bueno, hasta aquí mi reporte, el Caliente Aguas. Es muy trágica la historia que acabamos de escuchar, realmente triste. Pero bueno, creo que ahora volveremos con el clima. Esperen, un momento, nos está llegando un reporte especial. Nuestro entrevistador, El Bebedero, está en una manifestación con los porros en vivo. Vamos, El Bebedero. Así es, como tú dices, El Calienta Aguas. Estamos desde la universidad transmitiendo en vivo. Aquí, en la universidad El Mame de México, está pasando un hecho intrascendible. Están agrediendo las instalaciones de la universidad. Estamos viendo que un grupo de porros se presentaron otra vez, pero esta vez en esta universidad, a agredirla, a romper sus instalaciones y a aventar. Aquí estoy con mi camarógrafo, Brian Aranda. Brian, por favor, preséntate ante las cámaras. Así es, muy guapo, ¿eh? Está soltero. Pon su número. Como ahí podemos ver, como con nuestro compañero Brian, está un cholillo, un porro, un no sé qué, que parece vestido del norte, aventando molotov de clamato, molotov de clamato hacia las instalaciones del plantel. Brian, vamos a seguirlo. A ver, señor porro, muy buenos días. Buenas tardes. Ah, perdón, me equivoqué, es que estoy medio nervioso. A ver, ¿puede decirme qué está pasando? Que se metieron unos vatos que no son de aquí, güey. No son del club.
Señor, ¿está bien? ¿Está drogado? Simón. Puta, como ves, Brian está drogado. Ok, ¿por qué están agrediendo a esta universidad? O sea, es tan bonita, ¿no lo ves? Mira, camarógrafo, enfoca a la universidad, por favor. Mira nomás esa hermosura. Vaya, vaya. Bueno, sí. Bueno, parece que hemos perdido la transmisión con nuestro reportero. Creo que seguiremos con el noticiero. Ahora iremos con la sección del clima y veremos. Esperen. Nos llegó otro reporte, creo que recuperamos la conexión. Vamos a ver qué pasa con el bebedero. No puede ser. ¿Me escuchas? Oye, acaban de herirme a mi camarógrafo. Estoy escondido. No puede ser. Mira, están lo que están haciendo los porros. No puede ser. Siguen atacando. Mi camarógrafo desapareció. ¿Dónde está? Un tipo que se parece a mi camarógrafo está atacando con ellos. Ahora tengo que acercarme. ¿Por qué están peleando? Verga, no, me vieron. ¡Ah! ¡Corra! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Verga, trae la silla! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto! ¡Ah! 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 ¡Gorro! ¡Pásalo por ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, parece que hemos perdido la transmisión. Ya hemos mandado a la policía a investigar el caso. Esperemos que nuestros compañeros estén bien. De nuestra parte es todo y sintonícenos en la próxima. Hasta luego.